Hola gente, muy buen día, hoy para un nuevo video arrancamos lo que siempre estuvimos esperando, un viaje espectacular de muchos días. Vamos a ver qué es lo que se siente viajar, digamos, varios días de continuado. Nosotros hemos hecho videos de por ahí nos vamos 3 días, 4 días, diferentes lugares y nos volvemos. Hoy nos vamos, aprovechamos las vacaciones que tenemos y nos vamos por varios días, así que llegó el día, gente, acompáñenos. Bueno, gente, si no sabían, este vehículo es el vehículo que nosotros utilizamos para viajar, como pueden ver, un Toyota Corolla modelo 2008. La verdad, muy lindo, muy interesante vehículo, muy buen vehículo para viaje. La verdad que es espectacular andar, espectacular vivir dentro de un vehículo de esto. Hemos hecho unos logos, como pueden ver, de mi lugar en el mundo, ahí, del YouTube, del Instagram, mi lugar en el mundo, para que la gente entre y nos puedan visitar. Ahí les vamos a mostrar un poquito, gente, de la manera que nosotros utilizamos para viajar. Acá tenemos ropa de costera y este un bolsito con un bolso un poquito más grande, un bolsito con ropa de Lucho y obviamente ropa nuestra, Lucho, ¿no? Sí. Acá tenemos, gente, que nunca puede faltar, un alarguecito por cualquier cosa, no sé, un día, no sé, te querés meter a un camping. Nosotros tratamos de evitar lo que es camping, un medio que no nos gusta mucho. Nosotros nos manejamos básicamente, no sé, estamos viajando, paramos en un lugar, buscamos un lugar estratégico, digamos. En este momento paramos en cualquier lugar porque estamos en ruta, el día nos acompaña y bueno, le damos para adelante. Aparte paramos una media horita para picar algo y seguimos viaje. Pero si nos queremos acampar, digamos, quedarnos, pasar la noche en un lugar sin pagar obviamente un peso, paramos en un lugar estratégico que ya le vamos a ir mostrando a medida que vamos haciendo el video. Le vamos a ir mostrando cuáles son los lugares. Y obviamente tenemos reposera. Abajo está una mesita de camping. Esto que nunca puede faltar para hacer un poco de fuerza. Tenemos de todo. Acá tenemos, qué sé yo, acá tenemos comida. Nunca puede faltar una galletita, un atún para hacerte un fideíto. Obviamente, gente. Sábanas, toalla, eso, todas cosas que nunca puede faltar. Y esto que es muy importante, gente, una cocina a gas butano. No sé, te querés calentar un agua para tomar un mate en una ruta, en un lugar donde la gente está haciendo servicio para cargar agua. Tenemos botellas de agua, calentamos ahí, tenemos un tipo una pava, algo para calentar, calentamos ahí agua, seguimos viaje y a la costa. Así de sencillo, Lucho, ¿no? Exacto. Allá, Lucho. Ahí tenemos un par de frazadas, un par de cositas ahí, botella de agua que yo le había comentado. Lucho duerme acá atrás, nosotros este asiento, Lucho, lo tiramos para atrás. Espectacular. Mirá la camucha. Perfecto. Y obviamente hemos parado para hacer un break, Lucho. Una picadita, tranqui. Así que, gente, más no podíamos pedir para arrancar estos viajes que le habíamos comentado. Así que, bueno, acompáñenos que va a estar muy interesante. Lucho, ¿qué te parece este viaje, Luchito? De 10 por ahora. ¿Venimos a pleno, no? Sí, sí. Ya, la verdad que venimos recontra bien. Estamos por la ruta 9, camino hacia la sierra. La verdad, espectacular. Hace como media hora, un poco más,
empezamos a sentir un clima totalmente diferente de lo que estábamos acostumbrados. Un clima como un poquito más de calor, ¿no, Lucho? Vamos a ver, yo me imaginé por ahí Córdoba un poco más de frío, pero me parece que, o capaz que es el solcito, que la verdad que nos está acompañando el sol espléndido. Así que estamos por lo que es Villa María, Córdoba. Así que allá vamos, la ruta espectacular, bastante bien. Un pedazo nomás que estaban reparando, hay un poco de demora, pero acá la verdad que está bastante linda. Así que, gente, acompáñanos. No olviden de suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios y acompañarnos, compartir con amigos. Y ruta, gente. Bueno, gente, hemos llegado a la provincia de Córdoba, en Salsipuedes exactamente. Hemos encontrado un lugar estratégico para quedarnos, en una estación de servicio YPF. Así que bueno, acá vamos a estacionar el vehículo, ya hemos estacionado en realidad acá. Así que nada, vamos a quedarnos acá a pasar la noche, así que acompáñenos y mañana les contamos cómo hemos amanecido. Hola, gente, muy buen día. Hemos llegado a las sierras, como lo habíamos comentado, a las sierras de Córdoba, y nos encontramos exactamente, Luchito, a Salsipuedes, así se llama este lugar. Así que bueno, acá hemos llegado. La verdad que hemos pasado una noche espectacular en este lugar. Así que bueno, gente, después le había comentado ayer cuando habíamos hablado que de la manera que nosotros viajábamos y eso, nosotros, como ya le dije, tratamos de evitar campings, así que no manejamos con el vehículo que les hemos mostrado. Dormimos a veces en el auto. En este caso también le vamos a mostrar, porque alquilamos por ahí algún hostel, a veces vamos a algún hostel, a veces vamos a alguna cabañita. Siempre, obviamente, muy importante buscar, digamos, lugares no en las ciudades o pueblos grandes, digamos. La onda es buscar, digamos, en pueblitos chiquitos. Es impresionante la diferencia de precio que hay. Así que estén atentos a eso, que es muy importante. Luchito, mostrá el amanecer en este pueblito, que la verdad que está impresionante. Vamos a ver si podemos ir pasando, Lucho, si podemos mostrar la bajadita. Y allá, ahí en la estación de servicio que pueden ver de frente, hemos pasado la noche. Hey, Luchito, vamos, acompáñame. Impresionante la luna. El bodegón a la noche, ahí nos comimos una buena pizza, la verdad que muy copado. Aparte, sobre la ruta 53. Qué buena vista, impresionante. Río Ceballos, Luch. Sí, sí. Vamos a ir a una cascada, ¿no? A un dique. Exacto, a un embalse. A un embalse, ahí está. No me salía la palabra. A unos pocos kilómetros de la ruta 53, donde hemos
Hemos parado en un lugar estratégico anoche para poder arrancar el recorrido hoy a la mañana, para estar cerca, digamos. Así que, como pueden ver allá arriba la montaña, arriba la sierra, recién está amaneciendo. 8:15 de la mañana, vamos a aprovechar bien el día. Tenemos mucho por recorrer, mucho por conocer. Así que, acompáñenos. Ahí, exacto, Lucho. Ahí podemos ver, mira, dique. Vamos al dique, ¿no, Lucho? Sí, sí. Parque La Quebrada, Lucho. Vamos a ir. Exacto. Vamos tranquilo, no tenemos apuro. 8:20 de la mañana. Nada mal la subidita esta. Hace unos videos atrás habíamos dicho que le íbamos a empezar a traer algunas imágenes de alguna montaña y ha llegado el día. Así que acá estamos, un buen momento para pedir que se suscriban a nuestro canal. Imagínense con este lugar que le estamos mostrando. Mirá el sol, sol de 8:30 de la mañana, amaneciendo. Bueno, gente, hemos llegado al dique La Quebrada, así que ahora le vamos a mostrar acá un poquito. La verdad que está muy lindo el lugar, espectacular. Dique La Quebrada. Ahí dejamos el auto ahí. Espectacular. Mirá lo que es el solcito. La montaña, la sierra, el dique. No se pueden imaginar la tranquilidad que se siente acá. Unos pájaros nada más, unas vacas que escucho, y el sol allá arriba. No se puede creer. Impresionante el dique. La verdad, en una altura bastante considerable el dique este. Miren lo que es esto, gente. Imperdible el lugar. La verdad. Mira, entre la vegetación, unas casitas. Déjenos ahí en los comentarios qué les parece vivir en un lugar así, rodeado de naturaleza, en el medio de la naturaleza. Río de los Ceballos, o Río Ceballos, así se llama el lugar a donde nos encontramos. Espectacular. A ver si puedo capturar el solcito de fondo. ¿Qué les parece el solcito apareciendo entre las sierras?
Bueno, gente, ya que estamos acá en el Parque de la Quebrada, vamos a dejar una calco, metra. Igual que se vea bastante bien ahí. ¿Qué te parece? Mira, mi lugar en el mundo, en el Parque La Quebrada, Río Ceballos, Córdoba. Vamos a ver si nos llevamos un poco de agua. Un agua totalmente transparente que viene desde la Sierra acá en Córdoba. Vamos a llenar la botellita tranqui. Y cascadita espectacular. Bueno, gente, así, de esta manera espectacular, nos vamos despidiendo de este video. Espero que les haya gustado. Síganos acompañando porque van a venir videos espectaculares, uno mejor que el otro, así que acompáñenos y síganos ahí. Nos vemos en el próximo video. Bye bye, se los quiere muchísimo. A ver cómo está el agua. Espectacular. Nos vemos, gente.